Amigos, Diógenes Espina, un servidor Maduro Jiménez, ya estamos aquí con el ingeniero Juan Temisto Clemente, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y un hombre que ha ocupado importantes posiciones en el Estado dominicano. Así que vamos a conversar con él sobre temas de mucho interés. Bienvenido, ingeniero, y buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Muy buenas noches. Encantado de estar contigo de nuevo y con Diógenes aquí bueno. en el programa. Eh, ingeniero Montás, para el domingo usted tiene un gran reto. Ha convocado a un encuentro nacional en el Palacio de los Deportes uh -huh. y uno pensaría: bueno, es un gran reto, aunque en una ocasión usted pudo llenar esta plaza. Es decir, eh, uno entiende que nunca las condiciones son las mismas. Ahora, ¿qué expectativa hay eh, de que este encuentro realmente se culmine con el éxito? Mire, yo le diría que ya, como tú muy bien señalas, ya en una ocasión eh, nuestro proyecto llenó el Palacio de los Deportes. Y en, en aquella ocasión prácticamente lo abarrotamos. La intención ahora es abarrotarlo más. Inclusive eh, le he pedido a los compañeros que están trabajando en todo el montaje del acto, fundamentalmente en la parte que tiene que ver con el lugar donde, el podio, en donde donde habla el orador principal, que ese podio no se construya de forma tal que la parte de atrás eh, quede oculta, que es lo que por lo general ocurre en la mayoría de los uh -huh. actos, que el, el, el podio donde, donde habla el orador principal cubre la parte de atrás y entonces esa parte por lo general nunca tiene... Nunca se llena de gente. Yo el, la intención mía es llenar el Palacio de los Deportes por los cuatro costados. Y lo voy a llenar adentro y va a haber gente afuera. Eso puede, tú, tú puedes tener la completa seguridad de que va a ser un acto eh, donde vamos a demostrar que tenemos una estructura dentro del Partido de la Liberación Dominicana operativa en todo el país. Ya todo está amarrado. Eh, nosotros tenemos ya distribuida la cantidad de gente que va a venir de cada parte del territorio nacional inclusive con problemas porque nos hemos encontrado con lugares donde quieren venir más gente entonces hay un problema ya de logística de dinero y ese tipo de cosas que nos obliga a nosotros a potenciar más la presencia de las provincias cercanas a, al distrito nacional porque es más barato mover gente de, de la zona cercana a mover gente de la zona lejana pero Vamos a tener una presencia nacional desde de, de Pedernales hasta, hasta la provincia de Altagracia, desde Puerto Plata hasta, hasta Santo Domingo, desde la línea noroeste hasta San Pedro de Macorís. O sea, va a ser un acto que va a poner en evidencia que nosotros tenemos ya evidentemente una estructura a nivel nacional con capacidad de competir dentro del PLD. ¿Se confirma que usted anunciaría que aspira a la nominación presidencial por el PLD? Sí, el acto yo diría que tiene dos motivaciones. Una, en primer lugar, vamos a, a llamar la atención del liderazgo del partido sobre la necesidad de mantener la unidad del PLD. Yo he estado predicando en todos los recorridos que he venido haciendo en el país que la unidad ha sido un factor fundamental en la victoria del Partido de la Liberación Dominicana que sin unidad no hubiese sido posible que el PLD ganara en la forma en que ha venido ganando elecciones desde el 2004 de manera continua. Y además por la experiencia que ya tenemos de lo que significa la división de un partido. Yo siempre le pongo el ejemplo a los compañeros, lo he dicho ya en varios programas, de lo que significó, de lo que ha significado la división del PRD partido que durante años y años fue el gran competidor aquí en el país. Desde, el, desde 1962 para acá no, no hubo un proceso electoral donde el PRD no estuviera envuelto en primera fila. En el 12 con Hipólito llega a obtener el 48% de los votos, cuatro años después saca el 5.8%. ¿Por qué? Porque se dividió. A eso conduce la división a los partidos. Por tanto, el PLD tiene que primero entender eso, la dirección política del partido, de que si queremos preservar el, el poder más allá del 20, tiene que, tiene que mantenerse la unidad del partido. Y en segundo lugar, obviamente, eh, anunciar que creemos que estamos en condiciones de ser un propiciador de la unidad del PLD y que por eso vamos a buscar la candidatura presidencial del partido para las elecciones del 20. O sea, va a ser un acto de lanzamiento pero también un acto donde queremos alertar al partido, a sus dirigentes y a la militancia de la necesidad de preservar la unidad de la organización. Ingeniero, ese, esa invocación a la unidad ahora la percibo y supongo que mucha gente la percibe como un llamado en el vacío. ¿Usted percibe alguna señal de que eso finalmente pueda lograrse, de que se pueda dar? Esa unidad a la que usted llama que pueda darse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Mire, si al final los dirigentes del partido anteponen sus intereses particulares a los intereses generales del partido, eso es lo que debe producirse. Si no ocurriese así, pues evidentemente que tú tienes toda la razón, habría problema. Yo he estado insistiendo en la necesidad de un gran acuerdo. En donde el compañero Danilo Medina y el compañero Leonel Fernández, ambos, se pongan de acuerdo para apoyar un candidato que no sean ni uno ni otro, que sea seleccionado por el partido y que ellos le levanten la mano y que lo apoyen. Eso automáticamente garantiza la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que, eh, por un lado, yo creo que el, el presidente Medina está consciente de eso. Lo que uno espera es que en el, en, el, en, el, en el caso del compañero Leonel Fernández entienda que también él es un factor fundamental para mantener la unidad de la organización y que eh, ha gobernado, gobernó ya tres periodos consecutivos, tres, tres periodos, dos consecutivos y uno entre el 96 y el 2000. Y que yo creo que le haría muy bien al partido y a la democracia dominicana que él, de común acuerdo con el compañero Danilo Medina, propicien. Eh, un relevo, un relevo que permita que la organización se siga renovando, siga siendo eh, eh, una esperanza para, para el pueblo dominicano. O sea, y eso es lo que yo entiendo. O sea, si anteponemos los intereses particulares a los intereses generales del partido, yo creo que deberá primar la unidad. Sí. Y dinero, pasando a otro tema, en lo que eh, eh, de seguro que los amigos televidentes estarán esperando que usted se refiera a ellos. En, la cuatro, en las cuatro últimas semanas eh, prácticamente no se han producido aumentos en los precios de los combustibles. Eh, eh, particularmente las dos últimas semanas hubo congelamiento, eh, posteriormente hubo, hubo bajas, y, eh, no significativas, pero hubo bajas. Pero a pesar de eso, el gobierno está afrontando, eh, afrontando lo que se podría denominar una crisis en el transporte público. Crisis que eh, se expresa es la paralización del transporte que afecta a miles de usuarios y todas las proyecciones que hay es de que el precio del petróleo seguirá en un aumento en un contexto donde esos transportistas están presionando al gobierno para que modifique la ley de hidrocarburos, que es un componente importante en términos impositivos para el gobierno. Sí, mire, yo he insistido que sería un grave error. Eh modificar la ley de los combustibles. Yo creo que, eh, como tú muy bien señalas, los ingresos que proceden de la aplicación de esa ley están consignados en el presupuesto que ha sido sometido a la consideración del Congreso Nacional. Eh, modificar esa ley implicaría, evidentemente, que reducir esos ingresos. Y si no hay otra fuente, eso terminaría creando problemas financieros al gobierno. Por esa razón yo no estoy de acuerdo con el tema de la modificación de la ley de los hidrocarburos, porque la República Dominicana, ya yo lo he señalado, es un país con una presión tributaria baja. Si tú a eso le agregas ahora la posibilidad de que eso se, se produzca una modificación, entonces tendríamos una presión tributaria mucho más baja. En un contexto donde eh, este es un país que tiene grandes demandas sociales que se le exigen al gobierno. O sea, hay al gobierno que le exigen más carreteras, al gobierno que le exigen más hospitales, más escuelas, eh, eh, más apoyo a la agricultura, más apoyo al turismo. O sea, todo eso es recurso. O sea, y aquí todo el mundo sabe que aquí hay amplios sectores del, de, la, de los servicios, inclusive públicos que también necesitan mucho más recursos, los ayuntamientos, la policía necesita más recursos, o sea, yo creo que hay que dignificar al policía, hay que dignificar al guardia, eh, y eso implica recursos. Entonces, eh, yo pienso que tocar el tema tributario es un acto de irresponsabilidad. Yo creo que hay países donde el tema tributario es sagrado. No importa si tú estás en la derecha o estás en la izquierda, eso se respeta. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe. Que los gobiernos necesitan recursos para gobernar. Entonces, quitarle recursos al gobierno es un acto de irresponsabilidad. Ahora, eso no significa que no se le busquen soluciones. En el pasado se buscaron soluciones, pero soluciones que no fueron buenas. Por ejemplo, esa solución, digamos, de darle subsidio directo a los transportistas, dándole combustible para que ellos lo vendieran, le dieran, eso terminó en un desorden. Pero yo creo que hay formas, hay formas de asegurarle al, 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 a los transportistas un mecanismo que le garantice el mantenimiento de los, los, los precios del pasaje sin que eh, ellos se sientan afectados. O sea, ya hay, el, por ejemplo, la experiencia de, de, del bonogás, por ejemplo, se pudiera, se pudiera asumir un mecanismo. Eh, de, de bono bueno, combustibles prácticamente un 90% claro, de los vehículos claro, de transporte consumen gas claro, correcto, pero además tú, si, si hay una necesidad por ejemplo para estos vehículos que utilizan gasoil de que se establezca un, un, un subsidio directo no no que se le entregue combustible, no, un subsidio directo controlado como se controla el bono gas, yo creo que el gobierno yo pienso que muy bien pudiera, pudiera trabajar en esa dirección, lo que yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia es que se modifique esa ley, porque les reitero, esa ley tiene una historia, yo la he explicado varias veces. O sea, aquí a la gente se le olvida por qué se aprobó esa ley. Esa ley se aprobó porque aquí había un mecanismo discrecional de fijar los precios. O sea, los gobiernos fijaban los precios como les daba la gana. Y había momentos en que había excedente, había momentos en que no había excedente. A partir del 2000, siendo nosotros gobierno, mandamos al Congreso una ley que ya luego la aprobó Hipólito para establecer. Semanalmente los precios de los combustibles se le establecieron los impuestos a cada uno de los, de los derivados del petróleo, y ya posteriormente, cuando volvimos al gobierno, frente a la necesidad de entrar al tratado de libre comercio, había que eliminar. Yo creo que a mucha gente se le ha olvidado que aquí había una comisión de cambio, acuérdense de la famosa comisión cambiaria, que todas las operaciones de compra que se hacían eh, a nivel internacional con dinero. Eh, eh, implicaba que tú tenías que pagar un determinado porcentaje por eso. Y ese dinero iba al gobierno. Y ese, eso terminó convertido en el tercer impuesto del gobierno. Cuando viene el Tratado de Libre Comercio, eso había que desmontarlo porque eh, era un arancel y el tratado no permitía ese tipo de arancel. Y por tanto, entonces, el problema para el gobierno es de dónde saco el dinero. Entonces, ahí se estableció el, el valor en, a los combustibles. Obviamente... Era, era una manera como de pasar un impuesto al comercio a un impuesto interno, pero eso no se ha entendido y cada vez que hay un problema con los precios lo que quieren es afectar eh, 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 la ley de los combustibles. Yo te reitero, no afectar eso y que se busque una solución. Yo creo que eh, ya los transportistas tienen experiencia, que discutan con el gobierno, que se pongan de acuerdo y yo creo que puede, pueden aparecer salidas que... Que pueden atenuar esta situación y que pueden ayudar al, 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 al propio transportista a no perder en sus operaciones normales. Que es lo que ellos alegan constantemente, sí. pérdidas. Y no sé, supongo que usted vio lo que ocurrió ayer en el país sí. eh, con eso de los transportistas. Entonces, esto podría degenerar en una situación social algo peligrosa. Sí, pero yo pienso que aquí ya hemos avanzado mucho en la búsqueda de soluciones. Yo creo que, bueno, el mecanismo de presión siempre es válido en la democracia. Pero de lo que se trata ahora es de que haya una conversación con el gobierno. Y que se pongan de acuerdo, que se le busque una solución, que se sepa que se va a buscar una solución que no perjudique a los actores del sector del sector transporte. Yo creo que hay esa voluntad, porque si en el pasado se hizo, no se hizo bien, pero se hizo. Ahora lo que hay que hacerlo es bien para que ellos no queden afectados. Siguiendo con el tema del petróleo, hay economistas e incluso dirigentes empresariales que están advirtiendo que cuando el gobierno establece en el proyecto de presupuesto para el 2019, una proyección de 60 dólares el barril de petróleo uh -huh. está, eh, está presentando una realidad que no es, que no es, que no es la real. Y porque las proyecciones que hay es de que incluso el petróleo pueda seguir subiendo. Y hasta alcanzar incluso los 90 dólares el barril. Sí. Bueno, al día de hoy, cuando aún no se ha aprobado el presupuesto, el precio del barril del petróleo, el West que es el que sirve, sirve de indicador para, para este mercado, está por encima de los 74 dólares el barril. Eh, hay muchos estudiosos del, del tema petrolero que proyectan que es muy probable que para fin de año o principios del año que viene. El, do, el petróleo se está cotizando cerca de 100 dólares el barril. De manera que es muy probable que esa proyección, que yo sé que la, la hicieron en base a lo que el FMI establece. Yo creo que es bueno que la gente sepa que cuando se elabora el presupuesto y se asumen, se asumen los supuestos fundamentales que van a, a servir de base al presupuesto, en lo que tiene que ver con el precio del petróleo, siempre se recurre a la proyección que hace el FMI. Eso de 65 dólares el barril, le escribe lo que con toda seguridad, fue la proyección que hizo el fondo hace un tiempo. A lo mejor no será esa la proyección ahora. Ahora, en el caso del, proye del presupuesto en la República Dominicana, yo diría que hay mucha flexibilidad. Ustedes no pueden perder de vista que el gobierno siempre tiene a su disposición que para mediados del año, ya entre junio, julio y agosto, el gobierno puede mandar un presupuesto suplementario. Entonces, modificar un poco esos supuestos sobre la marcha. Puede esperar porque también. Eh, estamos hablando de proyecciones, puede ser, puede no ser, pero lo que sí es evidente es que todo apunta al día de hoy a que los precios del petróleo van a ser mucho más altos de lo que hemos estado previendo. Ingeniero, eh, todo proyecta, todo proyecta así que y conforme a lo que se tiene previsto eh, del presupuesto, que las proyecciones de crecimiento no seguirán igual que hasta lo que han sido hasta el momento. ¿Qué, ¿Qué usted proyecta, qué usted visualiza con relación a lo que puede ser el crecimiento que hemos sido punteros en los últimos años en toda la región en el tema de crecimiento, de hecho? No, déjame decirle una cosa, una de, la, de las cuestiones positivas que han ocurrido aquí con las proyecciones que, que se han hecho, que se hicieron en el pasado y se están haciendo ahora, es que por lo general esas proyecciones se quedan cortas con relación a la realidad pero de manera positiva para, para el país. O sea, hay momentos que tú proyectas que en el año va a crecer la economía un 5% y termina creciendo un 6. O sea, ya eso, eso te indica que, que los resultados son mejores. Por tanto, yo te diría que yo estoy casi seguro que la proyección que se hizo para el próximo año, para el crecimiento de la economía, yo creo que o la podemos garantizar que la vamos a lograr, inclusive podemos superarla. Yo sé que el panorama internacional para el próximo año eh, ya está siendo inclusive cuestionado, el panorama de crecimiento está siendo cuestionado por el FMI, por la OCDE. Hoy mismo se publica en la prensa internacional que el, el FMI, que se está reuniendo en Bali, en una de estas islitas de... Eh, de uno de estos continentes, es que ellos dicen que están reduciendo la proyección de crecimiento para el año que viene a nivel mundial. Yo le diría que si esas proyecciones terminan afectando a los Estados Unidos, que no la afecta, o sea, fíjense para que ustedes vean, está hablando de reducción del crecimiento, pero fundamentalmente en América la tiene en sentido general y en los países de Europa. Pero el, se habla de que el, la dinámica de crecimiento de los Estados Unidos va a seguir buena. Si la, si la dinámica de crecimiento de los Estados Unidos sigue buena, yo te diría que a nosotros debe irnos bien. Porque ustedes saben que hay una gran vinculación entre la economía dominicana y la economía norteamericana. Si la economía norteamericana le va bien, a la República Dominicana también le va bien. Entonces, por esa razón, yo diría que lo que pudiera ser atemorizante es que en algún momento, por esta situación ya de guerra comercial que hay, entre China y los Estados Unidos, eso termine afectando a los Estados Unidos, eso sí pudiera tener efecto en la República Dominicana. Pero si no, yo creo que la economía dominicana puede muy bien eh, cumplir con las proyecciones que están haciendo las autoridades económicas de cara al próximo año. Ingeniero, lo que ha pasado con las elecciones en Brasil es motivo de preocupación, sobre todo en políticos de tendencia progresista, uh -huh. como es su caso. Y es un caso que uno dice, bueno, debería ser a todo objeto de estudio. Es decir, un candidato de ultraderecha con un discurso ferozmente antidemocrático se impone en primera vuelta, casi prácticamente yéndose en primera vuelta, sobre un candidato eh, de izquierda, del PT, del Partido de los Trabajadores. Y replicando ese caso a la situación dominicana, recientemente llamó la atención también de que la encuesta Galo. Por ejemplo, situaba a un nieto de Rafael Trujillo uh -huh. con un 11% de aceptación, incluso por encima igualmente, de políticos aquí que eh, aspiran a la nominación presidencial con un discurso eh, de izquierda progresista. ¿Qué está pasando en la sociedad latinoamericana? No, no solamente en la sociedad latinoamericana, Manuel, es un problema, es un fenómeno que se está dando fundamentalmente en el mundo. Eh, yo diría que eso es el resultado de a dónde ha conducido la globalización al mundo. O sea, yo eso he, he tenido que la globalización ha tenido efectos positivos para una parte del mundo, pero ha tenido efectos negativos para otra parte del mundo. Por ejemplo, el fenómeno Trump no se puede entender, al margen de los efectos negativos que ha tenido en amplios sectores de la sociedad norteamericana el proceso de globalización. Yo he señalado que en los Estados Unidos, que ha sido una sociedad, yo diría que Estados Unidos fue el ejemplo de lo que es una sociedad de clase media. La fortaleza de la sociedad norteamericana radicaba en la fortaleza de su clase media. El problema es que entre 1980 y el día de hoy, la clase media norteamericana ha sido muy afectada por ese proceso de globalización que se pudiera explicar. ¿A dónde, ¿Por qué que eso, ha, eh, eso ha ocurrido? Todo el mundo sabe que ha, se ha incrementado la desigualdad social en los Estados Unidos enormemente. Y ese, esa, ese incremento de la desigualdad social en los Estados Unidos ha, termi ha terminado beneficiando a lo, que en a lo que los economistas denominan el 1% de la ciudad norteamericana. O sea, el grueso de, del beneficio de ese proceso ha ido a un pequeño grupo de ricos norteamericanos. Pero la clase media norteamericana que yo señalaba que ayer en un programa que en los años 80 eh, llegaba a cerca del 60% de la población norteamericana, ahora tengo un 48%, entonces ya eso te da la tónica de que ha habido un problema serio. O sea, yo, yo siempre señalo para que la gente entienda eh, la lógica de esto, que cuando tú ibas a los Estados Unidos en los años 70 y le preguntaba a un dominicano dónde trabajaba, todo el mundo decía en la, en la factoría. Ah, yo trabajo en la factoría. Ve ahora, pregunta, no hay factoría en Estados Unidos. Todas, todas fueron para pa China, todos fueron para Asia. Entonces, eso tuvo efecto en la sociedad norteamericana. Entonces, lo mismo ha ocurrido en Europa. En Europa, los efectos de la globalización han sido duros. Por además, la crisis del 2008 también terminó afectando. El Brexit en, en, en Inglaterra no se puede entender al margen de la globalización, de ese, del efecto, el impacto que ha tenido en las sociedades avanzadas la globalización. Y lo que está ocurriendo hoy. En la mayoría de los países europeos, en Italia, un gobierno de derecha, de derecha, que está en contra de la Unión Europea. En Francia, la posibilidad de que en algún momento la derecha extrema llegue a gobernar con fuerza. O sea, todo eso es el resultado de una situación de estancamiento que se ha producido en esos países, que ha terminado afectando a esa clase media que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el, el gran colchón que ha mantenido esos países. Entonces, en el caso concreto. De América Latina, por el contrario, el proceso, fíjense para que ustedes vean, el, el, el proceso de globalización en América Latina, lo que hizo fue que permitió que la mayoría de los países incrementaran su clase media. Brasil incrementó su clase media en ese proceso. Acuérdense que, se, que, que una de las cosas que se señala de Lula es que sacó millones de gente de la pobreza. Muchas de esas gente se convirtieron en clase media. Pero yo decía ayer en un programa. Que a veces políticamente no entendemos lo que eso significa. Y lo digo para el caso dominicano, porque también en República Dominicana yo soy de lo que sostengo que la globalización ha tenido efectos positivos. Una cantidad enorme de gente también ha salido de la pobreza, se ha expandido la clase media. Pero en el caso de Brasil, el problema es que se sacó mucha gente de la clase media. Y no, y se perdió de vista que en la clase media ya el problema fundamental. No es la comida, no es la lucha por el arroyo. Yo decía, no es la lucha por la comida. O sea, el pobre lo que está luchando es por asegurar su comida. Si tú ves el presupuesto de un pobre, el, el grueso se va en comida. No, y el de la clase media no. Ya de la clase media, no es que no coma, pero ya su problema fundamental no es la comida. Ya quiere buenos servicios de salud, buenos servicios de educación, buenos servicios de transporte, o sea, seguridad. Pero además, que los gobiernos hagan la cosa bien, que no haya corrupción, que no haya impunidad, que haya transparencia en el, en, en el ejercicio de la función pública. Y entonces, todo el mundo sabe que en Brasil en los últimos tiempos ha habido un serio problema. Aparte de que ahora esa situación se da en un contexto de estancamiento de la economía, o sea, también la gente percibe que los gobiernos que se han producido en los últimos años han sido gobiernos en donde se ha proliferado la corrupción. Entonces... El fenómeno Bolsonaro no puede entenderse al margen de esa situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en otros países? O sea, el deterioro de la clase media ha upado a Tron, ha upado a Le Pen en Francia, ha upado ahora a los que están gobernando en Italia, ha propiciado la emergencia del Brexit. Entonces, en, en, en Brasil se expresa de esta manera. O sea, con todo y que allí ha crecido la clase media, no se, no se redujo, esa clase media se siente obviamente... Eh, alarmada por esa situación de deterioro que ha habido en la gestión del e, gobierno. Ingeniero, eh, en principio usted estuvo implicado en, de, en el caso de Brecht uh -huh. y es un caso que tiene, arrastra una profunda estela en todo el continente, de paso se ha llevado presidentes, sí. expresidentes, ministros, funcionarios, legisladores, empresarios del sector privado. ¿Qué, ¿Qué lectura usted entiende, qué lección usted entiende que le deja un caso como ese al sector político? Mire, yo creo que posiblemente las lecciones no se han aprendido, pero están ahí. Y yo creo que una de las primeras lecciones es entender que hay que buscar la manera. De eh, transparentar el financiamiento político de la política. O el financiamiento, mejor dicho, el financiamiento de la política. Aquí no hay restricciones a, al financiamiento de la política. O sea, tú le puedes pedir a quien sea. Ahora en la ley que se aproba, a, acaba de aprobar tampoco hay restricciones. Eso es bueno que ustedes lo sepan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo el que está en la actividad política sabe muy bien que para poder moverse y tiene que buscar dinero, le pide, pide al que sea. Entonces, cuando no hay controles sobre eso, llega un momento inclusive que puede hasta producirse que gente que está envuelta en actividades ilícitas terminen, terminen financiando la política. Y participando. Y participando en la política. Entonces yo creo que, esa yo creo que es la primera, la primera lección. Y por otro lado, yo creo que la segunda lección es que hay que. Fortalecer los mecanismos de control a nivel de los gobiernos. O sea, yo creo que todo el tema de que tiene que ver con las asignaciones de las obras públicas, eh, o sea, ser transparente en eso, no permitir que ninguna obra se dé por favoritismo, yo creo que todo ese tipo de cosas son las cosas que tenemos, tenemos que tener presentes. Pero yo te, yo te diría, dos do lecciones fundamentales. El tema de cómo vamos a resolver en estos países el financiamiento de la política. Fundamentalmente el financiamiento de las campañas políticas y obviamente la segunda lección es lo que tiene que ver con cómo vamos a ser más transparentes, cómo vamos a garantizar que las asignaciones de las obras se hagan sin que haya de por medio privilegio. Yo que creo sigue que siendo la... transparencia. Sí. Claro, Una otra es claro, transparencia. Claro, transparencia. Claro, claro. Bueno, nos queda poco tiempo, ingeniero, pero así, si usted fuera a identificar cuáles son los principales retos de la sociedad dominicana. Eh, eh, ¿en qué terminaría? ¿Cuál es? Mire, yo te voy a decir lo que piensan los dominicanos y lo que yo entiendo, porque al final de cuentas muchas veces nosotros eh, creemos que lo que nosotros creemos es lo que creen los dominicanos. En sentido general, la mayoría de los dominicanos entienden que el principal problema aquí en este país es la inseguridad ciudadana, el tema de la delincuencia. Ese, ese, eso es lo que sale en todas las encuestas. Si tú te pones a revisar las encuestas históricas te vas a dar cuenta que eso es lo que sale como primer problema. Segundo problema, el tema de la economía, el tema del costo de la vida, el tema del empleo. ¿me entiendes? Y, y son problemas, sin lugar a duda, que están ahí. Ahora bien, yo creo que concomitantemente con eso, la Ciudad Dominicana de cara al futuro necesita, sin lugar a duda, resolver el problema de la educación. Aquí hay un serio problema con la calidad de la educación, eso hay que resolverlo. Hay que resolver el problema de la salud, el problema de una salud de calidad. Yo diría que, así como Danilo dijo en su momento, que la salud, que la educación era la otra cara de la libertad, también hay que asumir que la salud es la otra cara de la libertad también. Eso significa más recursos para, para la salud. Por tanto, yo entiendo que además de eso, eso combinado con la necesidad de hacer más transparente la gestión pública, del fortalecimiento institucional del país, son los grandes desafíos que tiene el país por delante. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Juan Temístocle Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y quien está convocando para este domingo 14 de octubre a un gran encuentro nacional por la unidad del de PLD en el Palacio de los Deportes. Así que le deseamos mucho éxito y muy agradecido por su comparecencia en esta propuesta. De la noche. A ustedes, Gracias. amigos televidentes, como siempre, los invitamos a estar con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por Digital 15. Así que, buenas noches.